Vamos a ver qué pasa con el tiempo. A ver, Nadia, cómo sigue. Sí, aquí está el pronóstico para todo el territorio del país y comenzamos por la región patagónica, porque en Tierra del Fuego, sur de Santa Cruz, incluso en Islas Malvinas hay probabilidad de alguna precipitación. Además, a lo largo de la zona cordillerana, para mañana, miércoles y jueves, el tiempo va a ir desmejorando con probabilidad de nevadas, especialmente van a ser intensas el jueves. Y nos vamos a la región cuyana, donde hoy el día comenzó con muy poquita nubosidad. La temperatura más alta de la región, para San Luis aproximadamente 17 grados. Y atención que el miércoles a la noche, el jueves comenzará a nevar mucho en la zona cordillerana de esta región. Y si nos vamos a la zona central, tiempo frío, mucho frío hizo esta mañana. Para mañana, otra vez en la provincia de La Pampa, provincia de Buenos Aires, es altísima la probabilidad de heladas. En tanto que hoy mismo en el noreste de Buenos Aires, en Entre Ríos, todavía hay probabilidad de alguna lluvia muy débil, muy aislada. En las provincias del noroeste, poquita nubosidad, pero llegó el frío. Para mañana, ya les anticipo, otra mañanita con temperaturas mínimas bien bajas. Y en el noreste es donde la situación meteorológica es más complicada. Martes, miércoles, jueves y hasta inclusive el viernes, probablemente un sistema frontal que permanece aquí semiestacionario otra vez origina en Misiones, norte de Corrientes, Formosa. Incluso en Chaco, la alta probabilidad de algunas lluvias. Y la información está llegando desde el Servicio Meteorológico Nacional.